Bueno, buenas noches a todos y quiero agradecer a mi oficina que me permite estar gran parte de las noches con todos ustedes. Ha sido una idea genial y compartir con ustedes este momento sobre un tema de aerofilatelia. También llegué a mi oficina gracias a la conexión que me dijo Héctor Dilala, así que aquí estoy con todos ustedes. Hoy vamos a hablar sobre una compañía que llamó Nirva, en el Correo Argentino, ascenso y caída de una línea pionera en América Latina. Y abajo van a ver ustedes en rojo las letras que formaron Nirva. Era una línea que se comunicaba a través de New York, Río de Janeiro, Buenos Aires. Entonces vamos a entrar directamente a la primera transparencia, y esta línea se generó en el año 29, 30. Y quiero enfocarme dentro del ambiente que se vivía en el mundo, que era la Gran Depresión. Y coloqué esta imagen de Owen Thompson, Florence Owen Thompson, que es emblemática, es muy conocida dentro de lo duro que fue la depresión, y en especial en algunos países. En Estados Unidos fue muy dura la depresión, así que pensé que podía esta imagen ser representativa. La Gran Depresión, también conocida como la crisis de, perdón, voy a correr arriba acá, la crisis del 29, fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década del 30, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que se analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor del 29 y se extendió hasta finales de la década del año 30 o principios del 40. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y que afectó al mayor número de países del siglo XX. En el siglo XXI se ha utilizado como paradigma hasta qué punto se puede producir un grave deterioro de la economía a la escala mundial. En el momento que vivimos, la llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de New York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como el crack del 29 o martes negro. Aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el jueves negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Bueno, la idea de crear una línea aérea de los Estados Unidos por vía atlántica fue del coronel de ejército de los Estados Unidos, Ralph Ambrose O'Neill. Y aquí yo hago la pregunta, ¿quién fue O'Neill? Este es un personaje realmente digno de ser analizado, un hombre muy luchador, un héroe de guerra, ya lo vamos a ver, y que nació en Durango, en México. O sea, él era mexicano. Un 17 de diciembre de 1896. Aunque declaró ante las autoridades estadounidenses que nació en San Francisco, California, falleció también el 23 de diciembre de 1980 en Redwood City, California, Estados Unidos. Era de padre irlandés y madre irlandés estadounidense y de madre mexicana. ¿Por qué mintió? ¿Por qué le mintió al gobierno de los Estados Unidos? Porque él quería entrar al ejército de los Estados Unidos, a la parte de combate aéreo, en la Primera Guerra Mundial. Vamos ahora al punto. Ingresó al ejército de Estados Unidos al área de combate aéreo. En 1918 sirvió en United States Service en Francia durante la Primera Guerra Mundial. O'Neill fue considerado el cuarto piloto más laureado e importante de las fuerzas expedicionarias norteamericanas que lucharon en el frente francés y se lo consideró un as de combate aéreo. Terminada la Primera Guerra Mundial, ofrece en 1920 sus servicios y experiencia al gobierno mexicano. Y en 1921 es nombrado jefe de aviación mexicana con un contrato por 5 años. El 11 de febrero del 21 fue nombrado instructor en jefe de la Escuela Militar de Aviación Mexicana, con el grado de coronel. Entre las prioridades del coronel asimilado, Ralph O'Neill, como nuevo jefe de la aviación militar mexicana en 1920, era modernizar la Escuela de Aviación Nacional con los aviones y las técnicas de entrenamiento que pondrían los pilotos mexicanos al mejor nivel mundial. O'Neill ya contaba con la experiencia de los días de servicio en el United States Air Service, donde estrenó
bajo los tres sistemas, el americano, el canadiense y el francés. Él tuvo dos propósitos. El primero fue recomendar la baja de unos aviones TNSA de la serie biplano y la serie Parasol, que no los considera aptos para el plan de modernización de entrenamiento en la escuela. Segundo, recomendar el Abro 504, y entonces viaja a Europa para conseguir a su criterio el mejor avión de entrenamiento, el Abro 504 KJ, que era fabricado en Gran Bretaña. El 19 de diciembre de 1924, O'Neill renunció a su nacionalidad americana para unirse al grado de general de ejército mexicano, aunque no recibió órdenes, sino estas órdenes general, hasta noviembre del 25. El 1 de noviembre del 25, su contrato por 5 años de servicio en México venció, y el general O'Neill se separó del ejército mexicano para dirigirse de vuelta a los Estados Unidos. O'Neill continuó su carrera aeronáutica como piloto y como vendedor para las compañías Boeing y el Pratt & Whitney, que era la famosa fábrica de motores de aviación. O'Neill, en 1928, y trabajando como vendedor para la Boeing y la Pratt & Whitney, viajó a Sudamérica, donde concibió la idea de generar una compañía aérea que uniera Argentina con los Estados Unidos. En Argentina y Brasil tramitó permisos de operación para la futura compañía. Volvió a New York en búsqueda de capitales y consiguió el apoyo financiero de entusiastas de la aviación e inversores de capital, que después lo vamos a ver, son gente muy fuerte, realmente la gente que, económicamente muy fuerte, la gente que lo apoyó. Esos fueron James Brand, Richard Verrier, John Montgomery, Reuben Fleet, Lewis Pearson y William Mayo y Frank Manson. Ahí está mal escrito, falta una M, es Manson. Henry Rand fue un exitoso industrial que fundió la American Cardex, luego la Rand Liger y luego la Remington Typewriter, las famosas máquinas de escribir, y fue dueño de la Remington Rand. Ya, muchos deben conocer todas estas marcas, era un millonario. Bevier y Montgomery no tenían tanto capital, pero tenían otra cosa muy importante, que tenían una habilitación para una línea aérea con hidroaviones que iba desde Key West, Florida, hasta La Habana, Cuba, y los derechos de transporte del correo aéreo. Muy inteligente inclusión de estos dos personajes, porque le dio a O'Neill ya el primer tramo de transporte y el primer posible transporte de correspondencia aérea. Lewis Pearson fue de un banco, el Trust Banking Capital. Y aquí tenemos la primera transparencia que les voy a mostrar a ustedes, donde está esta es memorabilia, pero el transporte vuela a La Habana y extraje de ahí los horarios. Salía los días lunes a las 8 de la mañana para arribar a La Habana a las 10:30 y volvía a las 4:45 de la tarde para llegar a, perdón, salía de Habana a las 2:35 para llegar 4:45 de la tarde a Miami. Continuamos con el aporte de capital. Fleet fue un pionero de la fabricación de hidroaviones, y no es casualidad que esté acá. O'Neill consiguió 14 aviones Commodore hidroplane para el aporte de la compañía. Vaya capital. Y fundó, Fleet fundó la Consolidated Aircraft Corporation, que fabricó los aviones Commodore de Nirva y muchos más tarde los famosos Catalina, tan estratégicamente necesarios durante la Segunda Guerra Mundial. Y Frank Manson, que ahora está bien escrito el apellido, era un hombre que tenía compañías navieras. Y también había un hombre que era William Mayo, también muy estratégica la inclusión, porque él aportó, trabajaba para la Ford Motor Company y entró con 6 aviones Ford Trimotor, y bueno, esto después vamos a ver qué papel jugaron todos estos aviones en Nirva. Aquí tenemos el famoso Commodore, que en la punta del avión van a notar ustedes que está el emblema de Pan American. Bueno, esto ya fue poco tiempo después, Pan American se quedó, ya vamos a ver cómo fue el final de todo esto, con estos aviones Commodore, pero es la foto más representativa y nítida que encontré de los aviones Commodore, para que ustedes lo vean.
Después vamos a ver el tamaño de estos aviones y el tipo de transporte que hacían. El Hidabrón Commodore fue construido por la Consolidated Aircraft como una notificación de hidroavión encargado por la Armada. Estos eran aviones para la Armada que se adaptó al transporte de 14 pasajeros, correspondencia y pequeñas cargas. Me llamó la atención 14-14. Transportaba 14 pasajeros y O'Neill compró 14 aviones. La Consolidated Aircraft Company de Buffalo, como veremos luego, a continuación, rediseñó los aviones que eran para la Marina, transformándolos en los famosos Commodore. O'Neill compró 14. ¿Cuál fue el aporte de capital? Y esto lo vamos a ver. El capital total que sumó y consiguió O'Neill fue $8.500.000 en plena depresión. Para que se tenga una idea de lo importante que era esta cifra de dinero, yo puse que con este capital se podían comprar en 1930 22.000 aviones del tipo familiar modelo Ford A Roadster a 385 automóviles. Sí, perdón, dije automóviles, del modelo Roadster a $385 cada uno. O si no, se podían comprar 14.655 camiones Ford mediano a un promedio de $600 cada uno. Era mucho dinero realmente. Y aquí vemos una imagen del Commodore, como era, pero la coloqué muy especialmente para que este es un avión jumbo actual y está sobrepuesta la imagen de un Commodore, para que ustedes vean el tamaño que tiene un jumbo actual y el tamaño que tenían estos aviones Commodore Consolidated de la época, de 14 pasajeros más piloto, copiloto. Bueno, y aquí esta imagen la puse para que veamos un poco el interior, cómo era esto. Era lo que son los aviones hoy. No había cinturones de seguridad, esto en cualquier bolsa de aire, no había mucho de donde agarrarse. Sí aparecieron después en los Sikorsky como unos tomas en el techo, como se llevan en los subterráneos o en los ómnibus, para cuando se mueve el vehículo no caerse. Vamos adelante. Y este es el famoso Ford Trimotor, que actuó tanto en Argentina, Chile, y bueno, aquí tenemos también la imagen. Este era un avión muy versátil, trimotor, y este es el tamaño de un Boeing, y este es la superposición de la imagen para que veamos el tamaño de lo que era un Ford Trimotor. Eran versátiles, aquí vemos el interior. A ver, esta es la manija que yo decía, parece más un ómnibus o un subterráneo o un tren, porque ahí están las manijas para agarrarse del techo. Y así era como eran los asientos, que eran realmente de mimbre, también los que iban a Europa llevaban mimbre, para hacer más livianos los asientos. Algunos eran de mimbre, ahora vamos a ver, en otras partes no tenían mimbre. Aquí vemos un interior del Commodore, esto tipo Cheslón, fíjense cómo se viajaba, y bueno, pensé que era interesante también poner esta imagen para que tengamos una idea de qué pasaba con el transporte de la correspondencia y los pasajeros 80 años atrás. Bueno, volvemos a nuestra historia. El 1 de junio del 29 regresa a Buenos Aires y consigue un contrato para el transporte de correspondencia en la ruta Buenos Aires-Santiago de Chile con stop de regreso a OUSA para en Río de Janeiro y consigue un permiso de transporte de correspondencia el 9 de julio de 1929, que puse bien claro, no exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? Brasil tenía una política de open doors, o sea, muchas compañías aéreas podían traer propuestas, algunas se podían aceptar, otras no. Entonces, no podía haber una exclusividad de explotación. Y también vamos a ver qué pasó con Nirva, en Brasil en especial. El 9 de julio de 1929 llega a Buenos Aires el primer Ford Trimotor que tendría la tarea de transportar pasajeros y correspondencia en la República Argentina. Contrata pilotos navales, entre ellos Groch. Vamos a ver qué pasó con esta amistad entre... Eran muy amigos, que desgraciadamente en un incidente no se pudo reponer más esa amistad, que era piloto de primer vuelo, que fue el primer piloto de vuelo entre New York y Buenos Aires. Con él llega a Buenos Aires el 13 de diciembre del 29 para organizar los vuelos de transporte de correspondencia. El 19 de agosto inicia los vuelos experimentales a Montevideo con dos vuelos redondos, Buenos Aires-Montevideo, Buenos Aires. Aquí vemos el primer sobre.
Estos sobres se transportaron 32 piezas y son muy escasos. Realmente 32 piezas son muy escasos y no creo que se puedan conseguir tan fácilmente en el mercado alguna de estas 32 piezas. Para mí se perdieron muchas. Vamos a analizar un poco el porte. Llevaba un porte de 5 centavos para de superficie, UPAE, cada 20 gramos. Una sobretasa aérea de 3 portes de 5 centavos cada 2 gramos, total 15 centavos. Total del el porte total, 20 centavos. Fue una carta que pesaba hasta 6 gramos y fue transportada en un avión Sikorsky anfibio S-38 que desempeñaron un papel excelente, ya vamos a ver, en tantos incidentes que tuvo en Nirva en sus viajes. Chile. El primer transporte de correspondencia se realizó el 20 de octubre de 1920. El vuelo tenía escala en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, de donde yo le estoy hablando a todos mis co colegas de mi oficina. Tenía un stop en la capital de Córdoba y un stop en Mendoza, capital, para seguir después rumbo a Santiago de Chile. Aquí también tenemos un muy buen sobre. Todos estos sobres son de la colección de mi amigo Ronnie Vogt, que me facilitó con mucha amistad estas imágenes, y son del primer correo de Chile con escala en Rosario. Yo hasta este sobre no había visto nunca la posibilidad de un sobre con escala en Rosario. Era muy, muy rara. Inclusive yo traté de rastrear al destinatario de este sobre. Era una compañía metalúrgica en la ciudad de Rosario y está todo perdido. No puedo conectar con nadie, no pude contactar con nadie de esa compañía donde fue dirigido este sobre. Después vamos a hablar un poco quién enviaba estos sobres, de quién era esta letra y qué consiguió para la aerofilatelia argentina y latinoamericana la persona que hacía estas cartas. Bueno, nuevamente volvemos rápidamente al porte, los clásicos 5 centavos de superficie UPAE, un derecho a certificada que había de 20 centavos, con una sobretasa aérea nuevamente de 2 centavos, con 4 portes de 2 centavos, total 33 centavos. Para mí está sobrefranqueada en 1 centavo. La carta era hasta 8 gramos y fue transportada en un avión trimotor. Aquí hay un stop en Córdoba, es muy similar, no vale la pena seguir analizando porque es una certificada, pero son piezas muy, muy escasas y muy interesante de poderlas disfrutar en esta charla. Y fíjense ustedes, este sobre que viene está en la imagen está en blanco y negro. Esta imagen está tomada de una publicación de mi amigo Miguel Ravignani. Y yo hablé por teléfono con él si él tenía esta imagen. Me dijo que no la tenía más y no he podido conseguir otra imagen con destino a Chile. Se transportaron también muy pocas piezas, quizás más que a Córdoba, Rosario. Fíjense ustedes que la letra de la persona es la misma, ya vamos a hablar de esa letra. Y en este caso sí, vamos a analizar el porte porque tenía porte internacional UPAE, 5 centavos los primeros 20 gramos, sobre tasa aérea de 4 centavos cada 2 gramos, 26 portes tiene de 4 centavos, total 1 peso 04, y está franqueada con 1 peso 10. Es una carta muy, muy sobrefranqueada, porque daría 1 peso de una carta de 104 gramos. Y para mí, a mi criterio, a mi opinión, está muy sobrefranqueada. Bueno, ¿por qué está sobrefranqueada? Porque es filatélica, pusieron muy lindo sello de la primera serie aérea de 1928 de la República Argentina. ¿Qué pasó con Nirva en Brasil? Bueno, en Brasil había leyes, había reglas que marcaba el gobierno brasilero para el transporte aéreo y Nirva tuvo que realizar una compañía aérea en Brasil que se llamó Nirva do Brasil. Bueno, aquí tengo una memorabilia que he puesto especialmente conseguida para ustedes vean Nirva do Brasil. La ruta a Brasil. Vamos a ver ahora dos sobres también muy raros, se volaron muy pocas piezas, quizás más raros que los otros, de un vuelo experimental, un testing flight, que hizo Buenos Aires, Río de Janeiro, con un stop en Río Grande y Porto Alegre.
NIRBA recibe un segundo certificado, un primer certificado. Después vamos a ver que recibió el gobierno de Brasil un segundo certificado para poder operar en Brasil el 15 de octubre de 1929 por el decreto 18951. Y aquí está el primer sobre. Me gustó mucho este sobre con el franqueo mecánico, no me fue fácil conseguirlo. Y bueno, también el mes de enero del 30, lo estábamos viendo con gente que le gusta mucho los franqueos mecánicos, se usó por primera vez este franqueo mecánico. En eso lo estuve hablando un poco con Dilala. Y el 14 de enero arribó a Porto Alegre. Ahora vamos a ver el dorso del sobre. Y bueno, ahí está la llegada, el 15 de enero del 30 llegó. Pero tiene un sello muy interesante atrás, que está un poco borroso, yo lo amplié, lo escaneé, le di un poco de contraste, y dice, ustedes no lo pueden leer bien, pero dice, H.A. Davis. Y aquí puse al lado, ¿quién fue Davis? Quiero contar esta pequeña anécdota. En un sobre de los vuelos que iniciaron desde Comodoro Rivadavia hacia Bahía Blanca y de ahí por tren a Buenos Aires, fue los primeros pilotos, fue Saint-Exupéry, fue toda una epopeya de los vuelos del sur argentino. Noté atrás de las luces que había un papel dentro de un sobre. Estos sobres, por lo general, de primeros vuelos, nunca llevan nada adentro. Y bueno, me picó muchísimo la curiosidad y con mucha prolijidad abrí el sobre. ¿Y qué es lo que encontré? Encontré esto. Encontré un papel muy liviano al liposulfito que decía Buenos Aires Philatelic Society. Buenos Aires, y había puntos suspensivos, y 1009 para colocar la fecha. Era evidentemente un cabezal de correspondencia de la Buenos Aires Philatelic Society. ¿Y quién fue Davis? Davis fue un gran coleccionista aerofiletalista que estaba conectado con toda la aerofilatelia de habla inglesa. Como así, hay un personaje que se llamó Arnold en Buenos Aires, que estuvo muy conectado con toda la aerofilatelia relacionada con Alemania, y los Zeppelin, y los vuelos Cóndor. Bueno, Davis hacía estos sobres que estamos viendo, fíjense ustedes, la letra que se ve bien clara, es una letra muy, muy particular de él, que en la revista británica de la British Airmail Society, alguien preguntó, ¿quién es Davis? Todos estos vuelos son de Davis. Y Davis en NIRBA, Davis en Pan American, Davis en los vuelos del sur. Y gracias a este hombre tenemos estos sobres. No es fácil conseguir de otras personas estos sobres que ha hecho Davis. Bueno, eso le quería comentar. Después, si tenemos tiempo, yo estuve una vez en la Buenos Aires Philatelic Society, yo era muy chico. Si no me equivoco, que me corrijan los porteños, estaba arriba en un piso de arriba de un restaurante que se llama el Jordan Grill. Puedo ser que esté equivocado, ya era muy pequeño, no me acuerdo. Pero una persona más memoriosa, que es Andrés Schlichter, si hay tiempo al final le preguntamos que nos hable un poco del presidente de esta sociedad y el personaje, por supuesto, ni Schlichter ni yo los alcanzamos a conocer. Bueno, y aquí vamos al segundo tramo, el segundo sobre de 22 piezas voladas de Río de Janeiro. Bueno, es muy similar al anterior, nada más que tuvo un stop en el Río de Janeiro y volvió. Nuevamente la letra de Davis, que él conseguía toda gente que podía mandar estos sobres y los podía rescatar después. Era realmente era asombroso lo que este hombre hizo. Bueno, y ahí tenemos una recepción. También no es buena el escaneo que hice, les pido disculpas. Pero es una recepción de Brasil. Vamos a ver un poquito de NIRBA do Brasil. NIRBA do Brasil se genera el 21 de diciembre, recibe el permiso para transportar pasajeros y correspondencia desde Brasil mediante esa creada subsidiaria NIRBA do Brasil, que tenía permiso para transportar correspondencia y pasajeros desde Argentina, Uruguay, Venezuela y Haití. El 24 de enero, el gobierno de Brasil emite un segundo certificado de operabilidad por decreto número 19079 a la subsidiaria NIRBA do Brasil, autorizando operaciones comerciales y de transporte de correspondencia a Uruguay, Argentina, Guayanas y más, a las que también se incluyó Venezuela y Haití.
Aquí tenemos esta transparencia que va a ser muy linda, yo pienso, que veamos la historia de este vuelo. Este vuelo realmente lo voy a ir contando por tramos. Puse así, el dramático vuelo inicial de Buenos Aires, New York, Mirma. Y vamos a ver un poco ahora cómo fue este vuelo. Yo les pido, bueno, aquí tomo el puntero y vamos a empezar aquí en Buenos Aires, Montevideo. El vuelo inaugural fue el 19 de febrero de 1930. Partió el correo y cuatro pasajeros. Fueron cuatro pasajeros en el Comodoro para 14 personas. Después vamos a ver esto, porque esto también es el principio del fin del Nirma. Y partió a las 4 de la mañana. Lo guiaba un piloto, Sullivan, y O'Neill como copiloto. Hicieron un breve stop en Montevideo y llegaron a Porto Alegre. Aquí está Porto Alegre, vamos a seguir con el cursor. Aquí está con el cursor, vamos ahí está Porto Alegre. Y el avión, al salir nuevamente, al despegar, rumbo a la próxima parada, que era Florianópolis, el avión golpeó una boya, uno de los motores, y empezó a perder aceite. Y esto hizo que no se pudiera continuar el vuelo. O'Neill calegrafió inmediatamente al piloto Groch, que estaba en Buenos Aires, que volara con un Sikorsky 38 para continuar. A las 7 de la tarde llegó a Porto Alegre el avión Tampa y O'Neill transbordó los pasajeros y en la correspondencia al avión Tampa. Hizo una carga de combustible en Florianópolis y continuó viaje a Santos en medio de una terrible tormenta y un muy mal tiempo. Al acuatizar el avión, sufrió muchos daños y comenzó a hundirse el avión en el mar. Y el Groch, el piloto que tenía mucha experiencia en esto, era un piloto de la Armada, encalló, digamos así, tiró el avión contra la playa. Y esto generó una terrible discusión entre O'Neill y Groch. Y se rompió esa amistad y nunca más esa amistad pudo ser recompuesta. O'Neill no quería ceder bajo ningún punto de vista y contrata una limusina para ir de Santos a Río de Janeiro, que no es un tramo corto. ¿Cuántos kilómetros es? Hay aproximadamente entre 500 y 600 kilómetros. Entonces, la limusina, allá fueron los dos pasajeros, allá fue la correspondencia y allá fue O'Neill. Y le pidió a un piloto que tenía en Río, que en realidad es Niterói. Niterói está frente a Río, se va, ahora hay un puente, antes se iba con un ferry. Por eso en el mapa, vamos a verlo aquí con el puntero, figura en Niterói, ahí está Niterói. Y bueno, aquí llega a Niterói, pide al piloto Clarence Wood tener listo un S-38. Él se llamaba Bahía, el avión, y llega a Río en una limusina, como ya dije, y continúa vuelo a San Salvador, a Salvador de Bahía, que nuevamente es increíble. En Salvador de Bahía, lo tenemos acá, ahora vamos al puntero, se vuelve a tener daños graves el avión Comodoro. Es realmente dramático este vuelo. No se avilana, no se acobarda O'Neill, y vuelan con otro Sikorsky, cambia de piloto, Henry Shea, y volaron hasta Recife toda la noche. Carga combustible, continuando a Fortaleza, arriban a Belén, por la tarde al ocaso, cambia de piloto y cambia de avión. McClone y Hawkins, esperándolo en otro avión, parte al anochecer. Reposta combustible, ya están en las Guayanas, en Cayenne, la francesa, y en Georgetown, la inglesa, y arriban a Puerto España a las 8
de la mañana del día siguiente. A continuación llegan hasta Puerto Príncipe, Haití, con otro avión y otra tripulación, y en el séptimo día parten de Puerto Rico, perdón, de Puerto Príncipe, a las 2 de la mañana, con otro OS-38 piloteado por George Cobb. Aterrizan en Santiago de Cuba y continúan con el vuelo otro piloto, otro avión, Eddie Niemeyer, que los esperaba en otro Comodoro. El 25 de febrero de 1930, por fin llega O'Neill a Miami como copiloto con el correo a Denner Kay. O'Neill quería continuar inmediatamente con el correo a New York, pero un oficial de correos ordena bajar las malas de correo, porque las regulaciones del servicio postal de los Estados Unidos prohibían continuar por vía aérea a Nirva con la correspondencia que iba a New York. El correo debió continuar por vía de superficie, ante el estupor y la amargura de O'Neill. Y aquí comienza todo un tema que me gustaría dialogarlo con ustedes. O'Neill jamás logró convencer a la administración postal de los Estados Unidos del transporte de correspondencia. ¿Por qué era importante esto? Por la fuertísima subvención de dinero que tenían del correo de los Estados Unidos, en cierta forma el gobierno de los Estados Unidos, por el transporte de correspondencia. Y vamos a ver que el transporte de pasajeros, después vamos a ver, no era tan buen negocio, aparte que eran extremadamente caros estos pasajes. Bueno, aquí comienza ya en el primer vuelo, y lo vamos a ver, en el primer día de vuelo, donde comienza la gloria y el final de Nirva toda la misma vez. Este es el primer vuelo a New York, con la firma del piloto, Gloch, con el típico, es muy típico esa, digamos, sello de goma, que está Nirva con el Congreso de la Argentina y creo que el Congreso de los Estados Unidos atrás. Aquí hay un primer vuelo a Canadá, y todo esto fue por vía de superficie. Después vamos a ver por qué es muy difícil encontrar. Lo ideal sería conseguir una carta certificada que vea qué rumbo tomó. Si hay tiempo vamos a mostrar algo, pero todas terminaron por vía de superficie. Era muy estricto todo eso. Esto es una guía de correos y telégrafo de la República Argentina oficial para que veamos cuánto se ganaba, cuánto tiempo se ganaba por la vía aérea. Entonces vamos a analizar dos poblaciones, Mendoza y Rosario, y aquí con el puntero vamos a ver. En Mendoza, si se iba en Mendoza, tardaba por vía de superficie un día, y por vía aérea 8 horas. A Rosario, de donde le estoy hablando, si se iba por vía de superficie, a ver el puntero, acá está el puntero, se tardaba 4 horas y media. En Nirva, 1 hora 45. Entonces, la distancia entre Buenos Aires y Mendoza, la ciudad de Mendoza, frontera con Chile, había 1.057 kilómetros por vía terrestre, y se demoraba un día. Por vía Nirva, 8 horas de ganancia, se tardaba 8 horas y había una ganancia de 16 horas. La distancia entre Buenos Aires y New York era 8.500 kilómetros por vía marítima, y tardaba 25 días aproximadamente, demoraba una carta de Buenos Aires a llegar al puerto de New York. Por vía Nirva, eran 7 y 8 días en forma teórica, se ganaban 17 días. Esto es una verdadera revolución para las comunicaciones de la época. Bueno, aquí vamos a ver algunos destinos interesantes. Este es un sobre con destino Buenos Aires, Alaska, y tengo la suerte de tener la carta interna, una extensísima carta y pesada, de 3 hojas, que escribe un señor Ellis a una señorita Arden Smoke. Bueno, llevaba un porte UPAE de 5 centavos cada 20 gramos, era bastante pesada la carta, no pasó el porte de los 20 gramos, pero anduvo por ahí cerca, una sobretasa aérea de 10 portes de 10 centavos cada una, cada 2 gramos, un total de 1,05, una carta hasta 20 gramos. La posible ruta de este sobre fue por Buenos Aires, por Nirva, hasta Miami. Esto iba a Atlanta, había Atlanta, fue, es, y todo hace decir que va a seguir siendo un gran centro de distribución
de comunicaciones en los Estados Unidos, y por la fantástica red de ferrocarriles que tenía los Estados Unidos en el 30, fue posiblemente, creo yo, hasta Seattle. Y en Seattle fue en ferry hasta Ketchikan, en Alaska. Es una isla, me interesó muchísimo. Es una isla pequeña, hoy es un lugar precioso, de mucho turismo, hay ferries que van ahí, muy lindo. Realmente a la población le fue, es preciosa para ir a pasar unos buenos días. Ahí está lo de atrás, fíjense ustedes, no hay ningún control más que la salida el 21 de mayo del 30 por Aeropostal Argentina, que nos garantiza que esto hizo un tramo aéreo por tierra. Este es un hermoso sobre, muy raro el destino, me gustaría verlo con ustedes, muy lindo sobre, es de la colección del doctor de Andrei Schleicher, y va a Palestina, al mandato británico de Palestina. La pregunta sería, ¿qué tiene que hacer un sobre en una línea que va a Buenos Aires, New York, a un sobre que está dirigido al mandato británico de Palestina en Medio Oriente? Bueno, hay quien lo pidió y Nirva cumplió. Y lo bueno es que no es una. El sobre tiene una recepción en Jerusalén. O sea que este sobre circuló, llegó a destino y también era de un famoso coleccionista, George Asa, no, perdón, Elías Asa, de la ciudad de Santa Fe. Bueno, tiene un porte de 12 centavos, con 20 gramos, hasta 20 gramos sobre tasa de superficie, en este caso era UPU, una sobretasa aérea de 10 centavos cada 2 gramos, y posiblemente está subfranqueado para mí, y la posible ruta que fue Brasil hasta un barco de alcance en algún puerto de Brasil, y de ahí los lo transportó a Europa por la red marítima y puede haber llegado a Portugal, según el barco, lo más lógico hubiera sido Portugal, y de ahí por vía de superficie, o sea, marítima y terrestre, a Palestina y al Líbano. Muy lindo sobre, realmente muy interesante. Bueno, aquí tenemos dos sobres al stop que tenía Nirva a Guayana Francesa, del 18 de marzo del 30. No analizamos los portes porque son muy similares, están ahí a la vista de todos. Y este es un sobre las Guayanas, también con un stop el 18 de marzo. Y este no tengo la fecha, pero por ahí deben andar cercano. Esto es muy lindo. Puse acá algo, no, como ustedes ven, miren el estado en que está este. Es un timetable de Nirva. Y me gustaría analizarlo con ustedes, porque tenemos primero la ruta mayor, Buenos Aires, New York, New York, Buenos Aires, vamos a hablar un poquito de esto. Y había una línea Buenos Aires, Chile, está el timetable, Buenos Aires, Salta, Bolivia, con combinación con el Lloyd Aéreo boliviano. Quiero aclarar que esta línea a Bolivia no transportó correspondencia jamás. Lo repito, no transportó correspondencia jamás. Lo vamos a ver después por qué vía llegaron los sobres. Y bueno, sí, había correspondencia, salían de Puerto Nuevo, Buenos Aires, o Morón, los aviones que iban a Chile, y la línea de Buenos Aires también salían de Puerto Nuevo, en Buenos Aires. Y aquí tenemos la salida de los días miércoles clásica de Nirva. Y vamos viendo todos los stops. Letra más fuerte, lo mejor que pude conseguir, donde está en la ciudad. Y ahí había un stop de pernoctar. No había vuelos nocturnos. Y después teníamos entonces un stop en Porto Alegre, un stop en Bahía, el puntero. Ahí está un stop en Fortaleza, en Pará, bueno, ahí está para Marales y también en Brasil. Y tenemos un port, otros portos en las Guayanas, volvieron a tomar combustible, hasta llegar, ahí tenemos una parada en Puerto Príncipe, en Haití, y llegaban hasta Miami. Llegaban a los 7 días. Salía un jueves para llegar al otro viernes. Bueno, y aquí tenemos los vuelos a Montevideo y demás. Realmente es muy útil poder ver y observar estos horarios de Nirva. Vamos a ver un poquito ampliado eso. Salían los días miércoles de Buenos Aires a las 8:30 de la mañana de Puerto Nuevo. Las tarifas eran
de destino Mendoza, Rosario, Córdoba, 2 centavos cada 2 gramos. Chile, 4 centavos cada 2 gramos. Uruguay, Brasil, 5 centavos. Y Guayana, Antillas y Estados Unidos, 10 centavos cada 2 gramos. Aquí vamos a ver, es interesante, quiero analizar con ustedes este sobre. ¿Cuánto tiempo llevo ya de charla? Así, Tres cuartas hora. Bueno, más o menos. vamos a tratar de ir acotando la charla para que no sea tan extensa. Aquí vemos un sobre muy interesante. Es un primer vuelo y fíjense ustedes que tiene una estampilla aérea de 5 centavos de los Estados Unidos y anulada con un matasello de Buenos Aires vía aérea o servicio aeropostal, dice. ¿Qué pasó? Quiere decir que ya el primer día que fue este vuelo de Buenos Aires a Miami, ya sabía ONEIL, ya sabía NIRVA que estos sobres aéreos no iban a poder usar la red aérea fantástica que había interna en los Estados Unidos. ¿Y cómo se protegieron? Bueno, trajeron estampillas del correo de los Estados Unidos, se obliteró en Buenos Aires esta estampilla y presumimos, como no es certificada, que circuló por vía aérea, creo que va a Texas esta, y que debe haber llegado a Texas por la red aérea de transporte aéreo de los Estados Unidos. Estos sobres de franqueo binacional son muy raros, muy raros. Aquí vamos a ver otro que me gusta más, me gusta más porque no es un primer día, no es tan filatélico, sino es por transporte real de correspondencia, está obliterada nuevamente con una estampilla de los Estados Unidos de 5 centavos, que era el correo, el porte interno de los Estados Unidos. Yo no he visto, ojalá si alguno tiene de ustedes, me gustaría compartir la imagen, una certificada aérea que tenga el porte de los 15 centavos de dólar que costaba la certificada en Estados Unidos, porque eso implicaría que por todos los pasos que esta carta haya hecho en los Estados Unidos, y tendría su paso, pero no la he podido ver. Bueno, esta carta salió el 13 de mayo del 30, tiene la clásica tasa UPAE de superficie, 5 centavos cada 20, 10 centavos cada 2 gramos. Total 25 centavos, una carta hasta 4 gramos. Y los 5 centavos de porte interno dentro de los Estados Unidos. Esto vuelvo a remarcar, son sobres muy raros, ¿eh? No, no son fáciles de ver. Yo vi alguna vez en eBay uno de estos sobres. Ah, y quiero también aclararle, hay sobres de esto a mi criterio armados. ¿Qué quiere decir armados? Y que han tomado un sobre de la época y de alguna forma en época o fuera de ella, no sé, esto es. Cuando son sobres armados, así yo mucho interés no tengo, lo dejé correr, me lo ofrecieron, no lo quise, a un famoso archivo Arco, el señor Arco, que también alguna vez leí en algún artículo que era un hombre un poco discutido, el archivo de Arco, y bueno, estaba pero obliterado no en Buenos Aires, sino en New York, y el sobre iba a New York. Bueno, ahí eso no era tan claro. Y aquí tenemos un sobre del último vuelo de Nirva. Un sobre fechado en Buenos Aires el 9 de septiembre del 30. El último vuelo fue el 13 de septiembre. Todo el correo que después, a mi criterio, voló después del 13 de septiembre por la ex ruta Nirva, porque seguían circulando estos sobres que decían cruzado vía Nirva, después lo hicieron por vía de Panamérica. Aunque digan vía Nirva, fueron por Panamérica. Y se puede comprobar por las cartas certificadas que tienen las marcas de control al dorso. Aquí les puse un recorte que saqué de un excelente aerofilatelista argentino. Yo sí lo conocí, pude charlar varias veces con él, el doctor Víctor Busquet, ya no está entre nosotros, y en su libro Crónicas, creo que es Viaje, aquí lo tengo, el libro, el nombre es El Correo Aéreo Transandino, así lo llama Busquet. ¿Y cuánto costaba un Son pasaje? las 11 de Bueno, la noche en punto. aquí tengo el automático de esta señora que me dice que son las 11 de la noche y que ya es tiempo de ir redondeando esta charla. Y que podía ir usted por vía aérea de Buenos Aires a Santiago de Chile en 8 horas a un costo de 375
dólares. Si recordamos que anteriormente yo puse que un automóvil costaba más o menos eso, costaba un viaje de ida, bueno, no, dólares, estos son pesos argentinos, era mucho más débil, pero haciendo la transferencia en dólares, no la hice, era mucho dinero, un viaje de ida solamente, Buenos Aires a Santiago de Chile. El final de Nirva. Nirva O'Neill nunca logró convencer al Administrador de Correo de Estados Unidos para obtener un contrato para el transporte de correspondencia y pequeñas cargas. Esto fue muy grave para las finanzas de Nirva. Los pilotos de Nirva ganaban un promedio de $625 mensuales más un extra por millaje, lo que era muy buen dinero para la época. Esto va a ser muy importante cuando analicemos el final de Nirva. Para mediados de julio, Nirva daba muchas pérdidas y miembros del directorio de la misma, que eran los que ponían el dinero, comenzaron conversaciones con Juan Tripp de Pan American para su venta sin el conocimiento de O'Neill. Para agosto las conversaciones estaban avanzadas por la compra de Nirva con un monto de $4 millones, más la condición de que Pan American se hiciera cargo de las deudas de $500,000, como también otras deudas menores. El personal de Nirva, de los Estados Unidos, en su gran parte pilotos y administrativos, pasarían a la planta de Pan American. El 19 de agosto se firma un acuerdo con oposición de O'Neill, por supuesto, que de compra por 4 millones pagaderos en acciones de Pan American. El 21 de agosto los directivos de Pan American están en Buenos Aires para coordinar la unión de las dos compañías. El 15 de septiembre Pan American informa el pago de 75.755 acciones y asume las deudas de Nirva por $800,000. Y el Juan Tripp le ofrece a O'Neill el cargo de vicepresidente de la compañía de Pan American en el directorio, por supuesto, es el vicepresidente de Pan American, y sueldo por trabajo en la empresa. O'Neill la rechaza la oferta y no se repuso nunca anímicamente de la pérdida de Nirva. Detrás de Juan Tripp estaban capitales muy fuertes, como Cornelius Vanderbilt, Averell Harriman y Richard Hoyt. Nirva duró del 19 de febrero, que se hace su primer vuelo inaugural, hasta el 13 de septiembre de 1930, 6 meses y 25 días. O'Neill se retira. Más tarde va a escribir un libro muy lindo, se los recomiendo a los que lo quieran leer, A Dream of Eagles, que él mismo escribió, y puso algo que es muy llega mucho al corazón. Dice, me pudieron robar mi casa, pero nunca podrán hacer que yo acepte este robo trabajando para ellos. Quiero agradecer a Ronnie Box, a Andy Schlichter y a Miguel Ravignani que me facilitaron las imágenes para la presentación. Adolfo Prunotto, que con su infinita paciencia para realizar el PowerPoint y las imágenes del anuario. Y Alicia Viva Place por ayudarme con la sintaxis de los textos. Puse una pequeña bibliografía para aquel que quiera leer un poquitito sobre esto. Y esto es el fin. Bueno, hasta aquí llegamos. Yo le paso ahora la posta a Henry Márquez y les agradezco a todos ustedes la paciencia que tuvieron de escucharme. Y bueno, aquí estamos para escuchar todas las preguntas que ustedes quieran. Fabulosa charla, Carlos. Gracias, no sabía que existía Nirva y nos has dado una cátedra en una hora. Bien, sí. La atención del ser humano dura 45 minutos, una hora. Después ya, y no todos tienen la pasión que uno tiene por la aerofilatelia. Entonces, yo pienso que 45 minutos, una hora, es más que suficiente para una charla. Fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es hermosa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, Carlos. Linda, Carlos. Gracias. Muy bueno, Carlos. Excelente. Felicito, Carlos. Muy linda charla, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta para Carlos? Carlos.
Yo tengo una en referencia a las conexiones. Este es el año 29. Me imagino de que antes han habido otras líneas aéreas que partían de Buenos Aires y otro tipo de cosas. ¿Había de alguna manera conexión con la línea, con SCADA a través del Pacífico, qué sé yo, viniendo por... con la conexión que tenía hasta Mendoza, que quizás tenía convenio con otra compañía, llevaba a Buenos Aires, Mendoza, y lo pasaba con otro, o solamente se dedicaba de la parte del Atlántico? Tenemos aquí en mi oficina a un experto en SCADA, Guillermo Petillani. Pero yo tengo que responder esto, y después va a ser una buena oportunidad para que amplíe Guillermo. El transporte era directamente por vía Atlántico, y se lo terminó teniendo Panamá. Por vía Pacífico, Panagra. Había, por supuesto, líneas internas que podía haber, pero hubo una competencia muy fuerte, que lo confirme Guillermo, entre los intereses norteamericanos y los intereses alemanes que movían SCADA en Colombia. Y esto se acrecentó. A mí tengo pasión por el correo aéreo durante la Segunda Guerra, Mundial. Y fue muy importante, y Estados Unidos, bajo ningún punto de vista, ya desde muy temprano, quería a SCADA en Colombia. Hizo todo lo posible para que esto no sucediera. Y el transporte de SCADA en Colombia era muy importante, porque Colombia, por la geografía que tiene, es de valle en valle y de montaña en montaña. De manera que eran aviones para pasar a través de esta montaña, y el transporte aéreo fue realmente muy importante. Y muy importante la tarea que hizo SCADA. ¿Por qué era tan estratégico? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Colombia era un gran productor de platino, y eso se usaba en las bujías de los tanques de guerra, que cuando tenían que combatir en climas muy fríos, tenían una perfecta ignición, porque se le ponía en la punta de chispa de las bujías un poco de aleación de platino. Y así había cosas muy, muy estratégicas que venían de Colombia. Y nunca fue buena la relación entre las compañías americanas y la SCADA alemana. Sí. Gracias por ese contexto adicional, porque de lo que yo conozco de Perú también se trató de mandar por a través de Lloyd Aéreo Boliviano, a través de Chile y a través de la conexión con el Zeppelin en Brasil, pero siempre el correo americano veía la manera de no permitir ese tipo de vuelos. O sea, al final toda la conexión fuera del Perú hacia los Estados Unidos venía por lo que ellos controlaban, ¿no? Y quiero aclararte, Henry, que no solamente fue entre americanos y SCADA, entre franceses y alemanes, hubo que estaba Cóndor, y sí, estaba Aeropostal, la compañía general Aeropostal. Bueno, hubo unos tremendos celos, y era bien claro, ¿no? Cuando vos mandabas una carta de Buenos Aires y no aclarabas por dónde querías que fuera, por qué compañía, si no tenía nada escrito, iba por la compañía francesa, porque esa tenía un convenio de primero con Argentina, con ciertos privilegios. Y si ponías Cóndor, entonces iba por Cóndor. Sí. Eran muy celosos, y había, después al final, ya en los años finales de los 30, 38, 39, había mucha más paz, y lograron coordinar algunos vuelos. Y después vino la guerra y se terminó todo. Y con todo ese contexto, todo esto, O'Neill tuvo el coraje de entrar en una compañía que prácticamente tenía que luchar contra todos. Esa parte es, también la parte de la persona y del carácter de la persona es bien interesante, ¿no? Es muy genial, ¿eh? Por eso recomiendo leer el libro de él. Es una mezcla entre Héroe de Guerra y Don Quijote de la Mancha. Sí, vale. Carlos, yo creo que a O'Neill le faltó relaciones públicas, porque no tenía atracción en ninguno de los países que participó. En Estados Unidos no lo dejaron volar dentro de Estados Unidos, tenía que llegar hasta Miami. Después acá en la Argentina tenía un trayecto muy interesante de Rosario, Córdoba, Mendoza, y realmente no tuvo éxito en ese trayecto. Realmente John Tripp, que es el presidente de Panamérica,
tenía tanto poder en relaciones públicas que aplastó a todos en América y hizo el éxito de Pan América. Trató de aplastar a Scarpa, lo logró con Nirva y finalmente anuló a los franceses, consiguió la ruta del Atlántico contra Aeropostal o Air France, además de tener ya la ruta del Pacífico, con lo cual cerró todo el circuito de América. Así es. Sí, sí, sí. Por eso puse tu nombre, que sabía que era un experto en Skagda. También veo la imagen de Andrew Schlichter y le preguntaría, Andy, ¿te animás a contarnos algo de la Buenos Aires British Philatelic Society? Tenés fuera micrófono, no tenés habilitado. Ahora está. Sí, la Buenos Aires Philatelic Society era un lindísimo club filatélico del cual yo tuve el honor de ser miembro. Y el presidente era un tal Bernard Horvitz, que como bien dijiste vos, tenía sus oficinas. El Shorton Grill era en la calle Corrientes, en la bajada antes de llegar a Leandro en el Alem, y él estaba en un piso alto, creo que en el 15 del edificio Comega, y desde ahí atendía a la Buenos Aires Philatelic Society, que era un club en el cual no había muchas reuniones de club, pero sí lo que había era circulación de cajas con material. Y llegaban cajas con 10 libretas que se circulaban entre los socios. Y yo recuerdo que Davis era miembro de eso, yo nunca lo conocí, pero conocía a muchos filatelistas muy importantes, entre ellos Don Walter Bosse, que era miembro de la Buenos Aires Philatelic Society. Esta sociedad se terminó cuando falleció Bernard Horvitz, el presidente, y la sociedad se disolvió. Qué interesante, ¿eh? Y qué ganas de tener esas libretas con los sobres aéreos de Davis. Vos sabés, una cosa interesante es que en esa época, de alguna manera, la honradez hacía que se pudiera circular libretas, porque había un circuito, a uno le traían y uno sabía quién era el siguiente. Entonces, en algún momento te tocaba ser el primero, otra vez el segundo, el tercero, y las libretas llegaban como correspondía, firmado quien sacó, y por supuesto se le pagaba al que las había puesto, ¿no? Qué interesante. ¿De qué años estamos hablando, Andrés? Yo te estoy hablando del año 63, 64, ¿sí? Bueno, son las fantasías de un aerofilatelista. Mi fantasía era, me hubiera gustado tener esas libretas con los sobres de Horvitz. Sí. Otra cosa, yo te quería comentar esto. Vos dijiste que está subfranqueado la carta de alcance. Esa carta pagó de superficie 12 centavos, que era el costo de la correspondencia hasta Palestina. Y el alcance aéreo eran 5 centavos cada 2 gramos hasta Brasil. Y estaba a un puerto brasileño. Seguramente esta era cada 2 gramos. Seguramente esta era una carta de 4 gramos. Por eso está bien franqueada con 10 centavos más 12 es 22. Y da exactamente el porteo. Bueno, gracias por el aporte. No, está perfecto. Carlos, una pregunta. Nirva llegaba hasta Miami. Pero no había posibilidad de franquear con los 24 centavos para que tomara otra compañía aérea dentro de los Estados Unidos. Bueno, yo vos sabés que vimos juntos ese sobre esa tarjeta tuya y eso podría generar alguna controversia. Todas las pruebas que yo hice después de la charla que tuve con vos, del análisis que vi con vos, es que el gobierno de los Estados Unidos, quizás presionado por Trip y presionado por la gente de Pan American, era muy estricto el correo y no pude conseguir una prueba fehaciente de un sobre que haya ido de Nirva por la red aérea interna de los Estados Unidos. Un tema que yo tenía que llamarte por teléfono, te debo ese llamado, lo vamos a ver luego, mañana o acá, no hay ningún problema, pero viendo toda la correspondencia tan duro que era el correo norteamericano, podría haberse escapado, que sea la excepción que confirme la regla.
que ese sobre haya ido filtrado por la parte aérea norteamericana. Pero realmente yo tengo acá un sobre que lo dejé para el final, si había tiempo y ánimos de analizarlo, un certificado de NIRVA, pero todo me hace decir que va desde Miami, que es donde lo tenían que haber bajado, porque no podía continuar el sobre a New York, y te quiero decir, el final era New York, NIRVA, y pensé que podía haberse filtrado por la red aérea fantástica que tenía los Estados Unidos, puse el timetable de la compañía, y no hablé de los aviones correo. También en Atlanta salían aviones correo de día y de noche. El correo tenía aviones que transportaban únicamente correspondencia a puntos estratégicos de los Estados Unidos. Uno de esos puntos estratégicos era Los Ángeles. Y el sobre va a Los Ángeles. Y me da que el sobre llegó desde Miami a Los Ángeles en 3 días. Y cuando realmente mi cálculo es que tendría que haber llegado en 2 días. Entonces tuvo que tomar la, como digo yo, la famosa ferrocarrilera norteamericana, y en 3 días llegó perfectamente de Miami vía Atlanta a Los Ángeles. Está bien, está bien. Sí, sí, te acordás que habíamos calculado esa carta, iba al norte de Estados Unidos, cerca del límite de Canadá. La bajaron. Por los tiempos parecería que tenía que haber sido aérea. No sé, excepto un tren bala, una cosa por el estilo. Por eso te digo, esa sería la carta que confirma la excepción de la regla, que haya ido realmente por vía aérea. Es muy interesante esa carta, pero yo no tengo ningún inconveniente en analizarla si hay tiempo en la próxima reunión. Pero es de esas cosas que pueden llegar en una charla de este tipo a discusiones que no quería entrar. Si entró, si no entró, si el gobierno, si fue, si no fue. Entonces preferí colocar ejemplos tajantes, terminantes. Está bien, está bien. Hay otra ahora cosa. Quiero ver la carta igual. Y otra cosa, la... ¿No tenés la carta que lo puedas mostrar, aunque sea para... ¿Por qué hay...? Sería bueno verlo. Sí, Carlos, ¿por qué hay tan pocos sobres de la línea Rosario-Córdoba-Mendoza, que son ciudades muy importantes de la Argentina? ¿Por qué hay tan poca correspondencia? Tocás mi ciudad, mi rosarinismo. Sí, pero sí. Yo te voy a decir, quiero ser muy sincero, este sobre es de Ronnie, lo conocemos todos, este magnífico amigo que tenemos en Suiza. Déjame tomar un poquito de agua. Y es el primer sobre que yo veo de Rosario, mirá que he buscado, y los años que yo estoy buscando sobres de los filatelia. Es un sobre muy raro, y no era mucha plata. Si vos analizás el franqueo, cuánto ganaba un obrero, o cuánto ganaba un director de escuela, y cuánto costaban esos 5 o 20 centavos que valía una carta, era plata, era bastante plata, y ¿para qué poner una carta que venía por vía de superficie en 1 hora y media, cuando yo podía llegar la carta en 4 horas y media, 5, 6, 7 horas, y me costaba 5 centavos y no, pongamos, 9 centavos o 10 centavos? Por eso no hay tantas cartas. Aparte que NIRVA duró muy poco tiempo, duró 6 meses. Y también tengo el stop en Rosario. ¿Cuánto duró realmente? ¿Cuánto duró eso? Tampoco quise poner acá, donde hay stop en más al norte, creo, si no me equivoco, tengo que buscarme acá, en San Juan, y esos stop nunca existieron. También hay una referencia que Bunge viajó a Bolivia a hacer todo esto, y la conexión con, digamos, con Bolivia. Pero no tengo mucha referencia de que se haya hecho realmente ese conexión con Bolivia. Sí, lo que sí es cierto es que tampoco le rindió a NIRVA, porque el gobierno no le permitió poner tarifas razonables. NIRVA estaba cobrando la mitad de tarifas que cobraba la aeropostal o aeroposta.
Sí, después todo lo que era Pan American fue mucho más caro. Y se me filtró un sobre, que bueno, ya tarde, que es de Ronnie, yo creo que está en la presentación, que va el que viene inmediatamente después de Mendoza, que va a Bolivia, hay uno que va a Bolivia, puede ser que se me haya filtrado, no lo puse en la presentación, lo lamento mucho, pero el sobre va de Buenos Aires, con stop Rosario, Mendoza, Santiago, va por LAN hasta Arica, y de Arica va por la Compañía General Oropostal a Bolivia. Una pena porque voy a ver si hay tiempo al final, lo coloco, y si no se los prometo para la próxima reunión en el Basilón, al que le interese va a estar disponible el sobre para que lo vean. Pero muy, muy lindo sobre, es de Ronnie, y muy, 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 muy lindo y muy raro el trayecto, ¿eh? Con conexión a Compañía General Aeropostal vía Arica, LAN, Mendoza y Nirva a Santiago, ¿eh? Nirva, Santiago, Mendoza, Buenos Aires. Intermedias, Córdoba. Carlos, tiempo hay por si lo quieres compartir. Parece que ese es un sobre bastante interesante. Bueno, sí. Ya nomás, permítanmelo. Henry, a lo mejor te pido ayuda para poner de vuelta la presentación. La imagen que quieres compartir en la pantalla y de ahí en la... Bueno, primero voy a abrir la presentación. Voy a ir al sobre, vamos a ver el sobre, si lo encuentro, espero haberlo puesto. Chile. Bueno, si no lo puse porque se me filtró, a ver, a Uruguay, a Chile. En Rosario, Chile, se me filtró, parece. Ok. Y lo lamento, yo lo voy a enviar para que tú lo tengas para el tiempo de Basilón, a ver si lo encuentro, si está en destino, este va a Palestina, a Guayana Francesa. No, se me ha filtrado ese sobre. Cuánto lo lamento, porque es un hermoso sobre. Voy a ver si lo tengo atrás en respaldos. Se me filtró. No hay problema, entonces, para la próxima. Se me filtró. Consulta. Carlos, ¿sabes si, por ejemplo... Déjame que ponga Zoom. Ahí estoy entrando a Zoom, regresar a Zoom. Ahora sí, ya estoy con ustedes. Ok. Preguntaba si, por ejemplo, se sabe si hay alguna carta al revés, que, por ejemplo, que no se vengan de Europa para, no sé, destinadas a Rosario o a Córdoba, que pues hayan hecho algún tramo por Nirva, por ese tramo final hacia Córdoba o hacia Mendoza. Por ejemplo, una carta de, no sé, que salió de Bélgica a Mendoza, y que haya hecho, bueno, vino por haber venido por Air France, seguramente en esa época, pero que después, por ejemplo, hiciera el tramo final ese a Mendoza por Nirva, por ejemplo, ¿eso hay? ¿Se dio? Primero, muy linda pregunta, a mí no se me ocurrió, pero muy linda pregunta la tuya. Y no, yo no las he visto, aparte que había muchos celos en todo esto. Si vos ponías una carta en Bélgica y venía por Compañía General Aeropostal, que era en la época, en 1930, tenemos que hablar de Compañía General Aeropostal, ahí no te regalaban nada. Compañía General Aeropostal te la traía hasta Buenos Aires, y después por superficie a Rosario, por lo que fuera. Yo creo que era muy difícil compartir estas, porque eran concesiones, era dinero, era competencia. Esa es mi idea, es mi posición. Pero muy linda la pregunta, no se me había ocurrido. Sí, o la llevaba la subsidiaria de la Aeropostal, que era Aeropostal Argentina. Claro, también estaba ahí. Sí. Eso seguro. Si era Vuelo al Sur, lo llevaba Aeroposta, Sociedad Anónima, ¿no? Sí, o Aeroposta. Claro. O la Compañía General Postal, cuando comenzó en el 29, como de Rivadavia. Pero era muy, muy celoso. Sí, veo unas manos levantadas, disculpen que no me di cuenta. Mauricio.
Gracias. Primero, Carlos, muy interesante tu presentación. Una pregunta parecida a la que te hizo Fernando, pero la mía es con relación a los puntos donde Nirva tocaba en América, es América del Sur o Antillas. ¿Existe algún sobre de la ruta de Nirva, pero en dirección hacia el sur? O sea, me refiero, digamos, si tocaba de Haití a Argentina, o de las Guayanas a Argentina, o de Brasil a Argentina, volado por Nirva, ¿existen? Porque todos los que vimos eran hacia el norte. Claro, claro. Primero que mi especialidad es el correo aéreo argentino. Soy un aerofilatelista argentino, pero hay excelente a nivel mundial, aerofilatelistas brasileños. Y yo creo que sí, es una pregunta muy, muy interesante también y muy lógica. Así como podíamos mandar un sobre a las Guayanas, ¿por qué no de las Guayanas un sobre a Buenos Aires? Por el fondo, generalmente vos te imaginás a Guayana en el año 30, británica. Tienen que ser sobres de filatelistas o gente que quería las estampillas de Guayana, buscaba intercambio postal. El comercio era muy, muy, muy poco, muy escaso con las Guayanas, pero sí podía haber, y sobre todo de La Habana para acá, de Cuba, seguro, y de las Antillas que había. Sí, ahí sí, en las Antillas puede haber mucha correspondencia, sobre todo había una compañía, Venegas Hermano, que importaba ron de las Antillas. Eran como bodegas y fabricaban y fraccionaban el ron de las Antillas y otros licores. Y seguro, yo tengo correspondencia comercial de ese tipo a las Antillas. Sí que las había, por supuesto, ¿no? Y lógico que las hubiere, ¿no? Ojalá tuviera algún coleccionista brasilero acá y que nos cuente un poquitito más, ¿no? Yo te puedo contar algo. ¿Cómo no? Bueno, yo tengo algunas cartas en las Antillas, y, o sea, entre las Antillas, y tengo también carta desde Brasil a Buenos Aires y de Brasil a Montevideo, o sea, que del hacia el sur. Como yo no me dedico solamente hacia desde Argentina, hay, entre otras cosas, no pusiste una cartita de Buenos Aires a Haití que hay. Que te pasé, ¿te acordás? Y, sí. Pero no importa, eso, pero existen. Y existen cartas desde Brasil a la Argentina, yo tengo, que existe de Brasil a Uruguay, tengo. Creo que tengo alguna de Guayana Británica a Buenos Aires. Creo, no estoy seguro. Bueno, esto es lo bueno de mi oficina y que me encanta. Ustedes ven que estoy tratando de que los compañeros participen, que esto se transforme en un hermoso diálogo entre colegas donde aportamos mucho y hace, me hace sentir muy cómodo, muy amigo de todos ustedes. El compartir estas charlas amables, aportando datos y bueno. Perdón. No, me imagino que también cartas desde Estados Unidos hacia Brasil, las Antillas y todo también tiene que haber por esa ruta. Mucho, 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 mucho. Por Nirva sí, hay y mucho, ¿eh? El correo americano, el norteamericano, ¿eh? Hay mucho. Un pequeño detalle como para completar la pregunta que había hecho Fernando hace un rato y que muy bien respondió Carlos respecto al tema de lo que venía de Europa y después seguía en el transporte interno. La reglamentación interna del correo especificaba que, salvo que se diga explícitamente y se haya pagado aparte el porteo aéreo interno, debía dirigirse por ferrocarril. O sea, llegaba a Buenos Aires y después, salvo que se hubiera especificado aparte, tenía que seguir por ferrocarril hacia Córdoba, hacia Mendoza, hacia Rosario. De hecho, bueno, ya he visto muchísima correspondencia que viene de allá, que por los tiempos, evidentemente, ha venido por avión, y después continuaba por ferrocarril, inclusive en algunos casos hasta por estafetas ambulantes. O sea, lo cual confirma la correcta respuesta de Carlos. Gracias. Vamos con Yerko y de ahí vamos, creo que con Jaime Benavides. Carlos, agradecerte tu presentación. Bueno, yo soy filatelista también, que amante de la aviación chilena y de lo que es hoy día coleccionando lo que es carta también de, en este caso, volada. Y dentro de mis curiosidades estuve leyendo Santiago Nostálgico.
Ajá. Donde hay una fotografía de un vuelo aéreo chileno que le saca una fotografía justamente a NIRVA, a un avión NIRVA, y lo tenía dentro de mi estudio. Dije, voy a averiguar un poco de NIRVA, y apareces tú con esta presentación, así que te lo agradezco enormemente. Esa fotografía debiera estar en Google, si es que no la tienes. No, yo la he visto, está en NIRVA a las afueras de Santiago. Si exactamente. A las afueras de Santiago, linda, linda foto. Y bueno, ya que vos hablás de Chile, te quiero decir que un gran maestro mío, que cuando yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Chile, mi especialización de universidad, fue Derek Palmer. Yo lo hablé también con Heinz el otro día, y me acuerdo aquellas hermosas reuniones, y tuve oportunidad de ir dos o tres veces en Santiago a la Sociedad Filatélica de que se reúnen, creo, las reuniones de los miércoles, son ustedes, ¿no? ¿Miércoles o jueves se reúnen? No, yo estoy ahora en el sur, estoy reuniéndome con los filatelistas de Concepción. Antiguamente, ajá, yo partí en Valdivia. Ajá. Bueno, pero ahí me acuerdo haber ido y estado con Derek y mucha gente de Santiago, ¿no? Un placer, bueno, escuchar tu presentación, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta más había? Bueno, si me permites, primero felicitarte, Carlos. Este es un capítulo para mí de lo más interesante por el personaje y porque yo no tenía, siendo mexicano, yo no tenía idea de lo que le tocó escribir en la historia mexicana. Y solamente un paréntesis para compartir con ustedes, no sé si ya está en pantalla. ¿Ya está en pantalla? Sí, una foto. La persona que está en el centro es el general Álvaro Obregón, que era presidente de México, y el que está a la extrema izquierda es justamente Ralph O'Neill, en su época cuando estaba a cargo de la escuela. Todo esto lo acabo de sacar de internet en estos momentos, porque me fascinó que esta persona tan emprendedora, yo no tenía noticias o no tenía conocimiento de su paso por México, y aparentemente, y por lo que dice aquí, porque me extrañó a mí que habiendo llegado a grado de general, lo haya dejado todo y se haya ido a Estados Unidos. Para mí fue muy extraño, y fue lo que me motivó ahorita a entrar a internet a tratar de buscar por qué se fue a Estados Unidos. Y si le creo a lo que estoy leyendo en internet, se fue porque él quería desarrollar una Fuerza Aérea Mexicana y el gobierno mexicano no quiso apoyarlo financieramente para hacerlo, lógicamente porque pues podríamos tener una Fuerza Aérea, pero ¿para luchar contra quién? O sea, con Estados Unidos jamás lo íbamos a hacer, y afortunadamente nos llevamos bien con los amigos centroamericanos. Entonces, invertir millones de pesos para tener una Fuerza Aérea, pues yo creo que le dijeron que no, y según lo que estoy leyendo, Eso fue lo que motivó a que se regresara a Estados Unidos. Y quise compartir esta imagen con ustedes. Muchas gracias por sumar este capítulo a mis conocimientos de historia mexicana. Muy linda foto, muy hermosa foto. Yo no la conocía, y realmente, qué personaje, ¿no? Yo lo definí como un as de la aviación, un luchador, y Don Quijote de la Mancha, ¿no? Claro, y eso explica por qué de general se fue a vender aviones a Boeing. Todo un personaje, Mr. O'Neill. Sí. Y no aceptó la vicepresidencia de la Pan América, ni el sueldo que le daban. Él terminó no muy rico, más bien pobre. Y bueno, era un hombre de principios también, ¿eh? Sí, pues seguía sus ideales. Que la discusión que hubo en el accidente cuando aterrizaron, cuando acuatizaron, el término correcto, o amerizaron en Santos y con Gnosh, no se perdonó nunca. Era un hombre que él tenía que llegar con el correo y sus pasajeros a destino, y no aceptó. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. El avión se hundía en el mar, y el otro piloto naval dijo, lo voy a llevar a la costa.
Y el hombre bajó la correspondencia, bajó los pasajeros, contrató una limusina y se fue para Niterói, que llámese Río de Janeiro. Claro. Era un hombre de no vencerse, darse por vencido tan fácilmente, ¿no? Uh-huh. Yo tengo una pregunta media técnica, no sé si podría ser haber respuesta, pero los hidroplanos, cuando acuatizan en un río, el río no tiene muchas olas, todo, entonces más o menos se puede decir que es una cosa fácil, ¿no? Por dar, yo nunca he hecho eso, pero me imagino. Pero en el mar hay olas, hay vientos, hay una serie de cosas. ¿Cómo acuatizaban 1 o 2 kilómetros de la costa? ¿Cómo era la cosa? No, 1 o 2 kilómetros de la costa, peor era la cosa. Mira, en la zona que yo viajé mucho y di muchas clases en Porto Alegre, ahí están las lagunas, unas famosas lagoas geográficas que se unen con el mar, y las aguas por lo general son mucho más quietas. Ah, ok. Es muy buena pregunta, porque para amerizar en La Habana está el mar, y bueno, hay que ver si había alguna protección o demás. Era toda una epopeya hacer esto, pero evidentemente cuando con mal tiempo fueron a aterrizar o amerizar en Santos, el avión tuvo avería, se empezó a hundir y hubo que tirarlo contra la costa, o sea que no era nada fácil. Claro. No era nada fácil. No, lo que yo siempre tengo la duda es cómo, respecto a lo que decís, Henry, es cómo bajaban los aviones de la Cóndor en pleno mar, en pleno océano, en la mitad del océano para que los tengan. Tengo la respuesta. Sí, eso está la respuesta. Sí. ¿Cómo? Los de Cóndor ponían como una lona gigantesca cerca del barco, en el medio del, ahí directamente sobre el agua, una lona, y el barco bajaba sobre ella, y luego izaban todo el barco y todo, el avión, lo izan a la grúa, pero sí, bajaba sobre directamente una lona enorme, gigante, que ponían sobre el agua, que un poco normalizaba ese movimiento de las olas, lo que planteaba Henry. Pero claro, esto fue después del 34. Acá en el 30 no sé si hacían lo mismo o no estas otras compañías. No creo, pero qué buena acotación la tuya, Fernando, de la lona. Esa no la sabía, te soy sincero, que no la sabía. Sabía lo de la grúa, sabía lo de la catapulta a vapor, y realmente qué bueno el aporte tuyo. Y lo que sí sabía, que el barco, el Westfalen, que supongo que te estás refiriendo al Westfalen, tenía radiocomunicación con el continente, o Tristán da Noronha, ¿no? Entonces, Fernando, mar estaba quieto, cuando estaba quieto, ellos preguntaban, porque si había ola de muchos metros de altura, una ola se tragaba estos avioncitos, porque ahí te lo puse en comparación, de lo que era un Boeing y lo que eran estos avioncitos, ¿no? Y bueno, así que eso lo sabía, pero gracias por lo de la lona, no lo sabía. Sí, incluso creo que en un libro que hay sobre Lufthansa hay algunas fotos donde se ve la lona y todo. Después veo si busco alguna y la se las paso. Pero sí, es interesante. A mí también me sorprendió porque cuando lo vi también creo que a muchos nos surgió esa duda. Si, bueno, ¿cómo hace para bajar? Y bueno, justo hacían eso. Y no sé si no hay algún video en YouTube de algo de eso. ¿Algún video he visto? Voy a ver si encuentro algo también porque era muy, muy impresionante. Videos de la catapulta, el mecanismo hay. No sé si de la lona, pero fotos vi seguro. Después voy a buscar si encuentro y se las paso. Sí, compártelo. Va a ser súper interesante ver eso, ¿no? Sí. Es muy, muy, muy lindo, muy interesante. Y sorprendente las avances, los mecanismos que fueron diseñando los tipos. Es increíble cómo se las ingeniaban con todo. Exacto. El ingenio es una cosa pues que nos ha hecho avanzar en la humanidad, ¿no? Ve una pregunta ahí en el chat de Glauber Mota. Glauber, si quieres hacer la pregunta. Bien, es porque yo no sé hablar mucho en español. Entendemos portuñol o portugués. Yo puedo ayudar a traducir. En una imagen mostró el itinerario da viagem, desde Buenos Aires hasta Miami. Yo no
não deu para ler muito bem. Depois do Rio de Janeiro, quais as cidades que estão no itinerário até Salvador da Bahia? Poderia mostrar melhor? Sim. Henry, te pido, por favor, usa tu portuñol y amplíamela para que pueda... Carlos, lo que Global pregunta es, después de Río de Janeiro, en el mapa que pusiste, ¿cuáles son los otros puntos, sobre todo las ciudades de Brasil, que tocaba Nirva? ¿Y otras escalas? En las escalas, todas las escalas en Brasil, después... entre Río y Bahía. Y Bahía, sí. Vamos a darle dos respuestas. Una, el mapa de itinerario. Aquí tengo también un mapa comparativo, si se lo voy a poder poner, lo que abarcaba Panagra y Pan American y Nirva. Ahí tiene. Esto lo considero muy interesante. ¿Te lo puedes poner como presentación para que se note un poquito más grande? ¿Cómo no? Ahí vamos a ver si puedo con F5. Sí. ¿Señor Carlos? No, aquí presentación. Diapositiva actual. Ahí está. Bueno, señor Carlos, para el colega, la respuesta es, primero, estos aviones tenían una capacidad muy limitada en los tanques de combustible. Cada tanto tenían que repostar combustible. Y cuando nosotros los argentinos vamos a Europa, un viaje que dura 11 horas llegar a Madrid o a Barcelona, por lo menos, perdón, ¿cuánto es? 11, 12 horas, me dice acá mi señora, que está en la parte de viajes, y de esas 11 horas, por lo menos 7 u 8 o 7 y media, es territorio brasilero. O sea, el avión actualmente va subiendo hasta que llega a un punto donde... entra en el mar y se dirige hacia Europa. Pero la mayor parte de Argentina-Madrid o Argentina-Barcelona es sobre territorio brasilero. Entonces, aquí estamos viendo los puntos que tenían, iba un stop en Montevideo, en Porto Alegre, yo ya hablé de eso, Florianópolis, Paranaguá. Lo que no pude leer bien en el timetable era Paranaguá. Santos, Río de Janeiro, el tramo que hizo en limusina, Vitoria, una ciudad que usaba muchísimo. Pero antes de Vitoria dice Campos. ¿Perdón? Antes de Vitoria hay un punto intermedio, parece. Entre Río y Vitoria veo otra ciudad. Sí, Campos. No, pero Río de Janeiro, Campos, Vitoria, Carrelas, Salvador, Aracajú. Aracajú. Perdão. É uma outra imagem onde tem o itinerário desde... Vamos a ir ao timetable, não há nenhum problema, para isso está. Vamos... Isto. Então, vamos a poner isto. Te aclaro que mira o estado que está isto. Bueno, eu te vou ir a Buenos Aires, e o que está em letra mais gruesa es que ahí había pernoctar. Se pernoctó. Então, Rio de Janeiro, Depois do Rio de Janeiro, tem uma cidade. Qual é essa cidade? Campos? Campos. Ah, sim. Campos, depois? Vitória. Vitória da Conquista. Carabelas. Não, Vitória da Conquista é na Bahia. Vitória é outra cidade no Espírito Santo. Carabelas. São Jorge, Ilhéus, Ilhéus. Hoje chamamos apenas Ilhéus. Okay. Bahia, aprendi. Depois... Bahia, aprendi. Paracaju, Maceió, Pernambuco, Natal. É somente entre Rio e Bahia, porque eu sou do estado da Bahia, onde Salvador é a capital. Salvador. Ah. Onde está a Bahia, na realidade, é Salvador. Compreendes? Claro. Sí. O sea que, a ver si interpreto tu aporte, que es buenísimo. Es sí. Que todos estos lugares tenían o algún lago o algún río tranquilo para que los aviones pudieran acuatizar, ¿no? Sí. Oh. En estas ciudades son todas litoráneas.
E Salvador Sim. é uma baía, baía de todos os santos em Salvador da Bahia. Compreendes? Sim, sim. E qual, na Bahia, em Salvador, qual o problema técnico ou qual o acidente que houve? Bueno, el accidente exactamente, no te lo, si yo, te puedo decir que en un lado se golpeó un motor, por lo generalmente eran daños a los trenes de aterrizaje, ningún avión capotó como para que sea tan grave, eran accidentes menores, no hubo heridos, no hubo muertos, pero bueno, sí, en Santos empezó a hundir el avión, hubo daños. Es todo lo que te puedo decir. Pues se puede buscar en la historia aérea de Brasil el reporte de accidentes, si están estos accidentes donde tenés con mucho, mucho detalle qué es lo que y qué circunstancias determinaron un accidente, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias y tenemos que aplaudirlo de pie. Sí, gracias. Sí, sí. ¿Algún comentario o pregunta adicional para Carlos? Un comentario, Henry, a tu pregunta. Estaba revisando y sí, todos estos hidroaviones necesitaban que el mar estuviera tranquilo para poder acuatizar. Claro. Eso está hasta en aquel documental que les compartí del Transpacífico, que andaban buscando un atolón, con una, así es, una, la laguna que está en el centro para usarla porque el mar está muy tranquilo ahí. Y viendo también Dinner Key en Miami, está en la bahía de Biscayne, así que eso facilita que acuaticen, claro, acuaticen los aviones porque el mar ahí es más tranquilo. Exacto, buscar esos puntos estratégicos, uh-huh, o como aprendimos cuando vimos Florianópolis, ¿no? Sí. Que es la isla, prácticamente crea esa barrera natural con la costa. Uh-huh. O sea, es importante, ahora se pueden conectar los puntos, ¿no? Una uh-huh presentación con una anterior o lo que fuera, es fantástico. Bueno, con eso, Carlos, nuevamente, fascinante presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.